El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado las ayudas de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo a través de la Dirección General de Trabajo para que las empresas de la Comunidad Valenciana reduzcan su jornada laboral un 20% o a 32 horas semanales, es decir, semanas laborales de 4 días, sin que se vean afectados los salarios del personal. ¿Te imaginas trabajar 4 días a la semana en vez de 5 y cobrar lo mismo? Es decir, tener libres el viernes, sábado y domingo. Es una propuesta de la Generalitat Valenciana que quiere subvencionar a las empresas que se acojan a este programa. Ahora el debate está en si eso será rentable para las pequeñas empresas y el tejido empresarial de la provincia de Alicante. Hemos salido a la calle a preguntar la opinión de los alicantinos. Me parece bien porque, claro, son cuatro días semanales. La gente también tiene derecho a disfrutar con la familia, siendo el mismo sueldo, claro. Lo que no puede hacer es recortarle el sueldo. A ver, si los españoles no estamos acostumbrados, pero si se acostumbran, pues si rinden los 4 días, tienen 2 días, o 5, tienen viernes, sábado y domingo para descansar, ¿eh? Yo ya no trabajo, ya estoy jubilada, pero cuando he trabajado, eso de tener el viernes libre para hacer un montón de cosas, ¿eh?, me parece positivo. Pero habrá que ver los resultados de productividad. Lo veo difícil, sostenible, puede que si llegan a un acuerdo de una forma con los trabajadores, puede que sí, pero es un poco difícil. Yo creo que no va a ser posible. La Consellería ofrecerá por el primer año completo de aplicación del programa una subvención en torno a los 5.500 euros por cada persona trabajadora incorporada a este plan, 2.746 euros durante el segundo año y 1.373 euros durante el tercer año. El importe total máximo de la subvención que podrá percibir una empresa es de unos 9.600 euros por cada trabajador adscrito al plan. Para poder recibir la subvención, el compromiso empresarial de la reducción de la jornada ordinaria deberá afectar a un mínimo de la plantilla que va entre el 20 y el 30%, dependiendo del número de trabajadores totales. Y la propuesta del número de personas trabajadoras participantes en el programa habrá de contar con una participación similar de hombres y mujeres en relación con la distribución de género de la empresa.